Hola. Hola, hola a todos, bienvenidos. Hello, teacher. Hello. Hi. Hello, everybody. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El video. Excellent. Hi. Excellent. Thank you so much. Fine. Thank you. Un momentito. All right. Ok, vamos a saludarlos. Wilber Rodríguez, bienvenido. Good night, teacher. Lisbeth, bienvenida. Wendy Guadalupe, bienvenida. Hi, teacher. Susana, hello, bienvenida. Jacqueline, también bienvenida. Hello, teacher. Hello, Noemí, bienvenida. Thank you. Héctor Hernán, bienvenido. Thank you. Arquímedes Tú, welcome to the class. Hi, teacher. Edwin Gustavo, hello. Hello, teacher. Wilber Alexander, hello, mister. Hello, teacher. Jocelyn, bienvenida. Hans, bienvenido, Hans. Hello. Hello. Hi, teacher. Vamos a ver, Victor Hugo, welcome, mister. Vamos a ver. Brenda, bienvenida, Brenda. Good night, teacher. Hello. Henry Alexander, bienvenido. Osvaldo, bien, bienvenido. Ada, bienvenida. Hello, teacher. Hello. Vamos a ver. Armando, bienvenido. Carmen Leonor, welcome also, welcome to the class. Doris. Hi, teacher. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hello. Vamos a ver, y Wendy Portillo, bienvenida. All right, bienvenidos a todos, creo que ya los marqué a todos, si no igual al final lo vuelvo a hacer, así que bienvenidos, gracias por la espera, y pues ya estamos por acá, ok. Present, teacher. Thank you, gracias Elizabeth, ahorita lo marco. Ok, también Vilma, bienvenida Vilma, thank you. Ok, entonces, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos la gran diferencia entre yes, no questions y, mejor dicho, information questions, right? En este caso, vimos el significado de cada una de ellas. Ya se lo voy a mostrar, permítame. Y también practicamos ahí con los números. Ya vamos a practicar, ¿ok? Vamos a ver. Aquí está. Ya se los comparto. Okay. Teníamos WH questions y vimos algunos ejemplos que eran muy comunes para formar WH questions, ¿verdad? Teníamos preguntas con what. Teníamos preguntas con where, que por cierto, what significaba qué, ¿verdad? Where se refería a un lugar, right? Where. How old, decíamos que significaba de cuántos años, ok, cuántos años tienes. ¿O qué edad? ¿Verdad? How old? Hacíamos preguntas con who, ¿verdad? Cuando nos queríamos referir a una persona, era quién. Ajá. Teníamos when, que era cuándo, ¿verdad? When. Y finalmente vimos la última pregunta, que era how, que significaba cómo. ¿Ok? Entonces, vamos ahorita a practicar nada más con un par de preguntas por acá. Se lo voy a hacer así de manera random, algunos por acá. Y luego me van a hacer preguntas a mí también, ¿ok? Vamos a ver, bueno, van a hacer preguntas entre sus compañeros mejor, ¿ok? Empiezo con, what is your favorite color? Vamos a ver, what is your favorite color? Recuerde que en ese tipo de preguntas se responde con una oración completa, ¿verdad? Así que
Eso es lo que tenemos que brindar ahorita. Vamos a ver, Susana, what is your favorite color? My favorite color is green. Mm-hmm. My favorite color is green. Excellent. Mm-hmm. Vamos a ver, Héctor Onan, what is your favorite color? My favorite color is, how do you say, gris? Gray? Gray. Mm-hmm. Okay, perfect. Mm-hmm. Nice. Vamos a ver. La siguiente pregunta que vimos era utilizando where, ¿verdad? Where. Vamos a ver, la primera pregunta con where será para, vamos a ver, Ada. La pregunta es, where is your wallet? Where is your wallet? Uh-huh. Where is your wallet? The wallet is in the table. Okay, the wallet is on the table or in the table? On the table. On the table. Uh-huh. Excellent. Okay, on the table. Vamos a ver, Brenda Natalie, where is your wallet? My wallet is in the backpack. In the backpack? Okay, nice. Mm-hmm. Y finalmente, Luis Alberto, where is your wallet? My wallet is in the bedroom. In the bedroom. Okay, excellent. Ya vamos a ver más adelante la de how old, okay. Ahorita voy con who, okay, who. Vamos a ver, who is your favorite singer? Esa va a ser la pregunta. Who is your favorite singer? Vamos a ver, Wendy Portillo. Who is your favorite singer? Si no vamos con Vilma Tatiana, who is your favorite singer? Oh, my favorite singer is Puede ser un grupo también. Hello, are you there? ¿Está por ahí? Singer. Cantante. Who is your favorite singer? Aventura. Sí. Okay, okay, perfect. My favorite singer is, y ahí decimos el nombre, ¿verdad? My favorite singer is, Vamos a ver, Henry, who's your favorite singer? Honestamente, ahí creo que me he perdido un poco en esa. ¿Quién es su cantante favorito? Ajá, pero exactamente el significado de wo. ¿Who? ¿Quién? Por la pronunciación. Who. 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 Uh-huh. Who. Bueno, la pregunta es, who is your favorite singer? Sí, tendría que ser my. No, ahí sí no, estoy perdido en eso. Okay, Hans, what, who is your favorite singer, Hans? Okay, my favorite singer is Linkin Park. Ah, Linkin Park, nice. Yes. Nice, let's see, Lisbeth Sarai, who is your favorite singer, Lisbeth? My favorite singer is Dua Lipa. Dua Lipa, nice, nice singer too, excellent, okay. Ahora vamos con preguntas con how old. ¿Se acuerda de how old, verdad? Lo utilizamos para la edad. Así que nada más para recordarme, porque ya estuvimos haciendo esa pregunta, quiero ver si se acuerda de los números, ¿ok? Entonces voy con
Vamos a ver. Yasha Betsarai, how old are you? Yashaveth, how old are you? Recuerde que para responder utilizamos I am, ¿verdad? I am, y luego decimos la edad. I am 18 years old. 18 years old. Excellent. I am 18 years old. Wilber Rodriguez, how old are you? I am 29 years old. 29 years old. Excellent. Elizabeth Margarita, how old are you? I am 24 years old. 24 years old. Excellent. Okay. Luego, acuérdense que ya también escribimos la edad de un familiar, ¿verdad? Les dije que escribieran la edad de un familiar. Ahora les voy a decir primero que me digan ese familiar y les voy a hacer la pregunta para que me diga la edad de ese familiar. Si por casualidad me dice una mujer, por ejemplo, my mother, acuérdense que ya no va a decir I am, ¿verdad? Sino que va a decir she is. Y si el familiar es un hombre, he is, ¿verdad? Vamos a empezar con Noemí. Tell me the family member. ¿Quién es el familiar? My mother. How old is your mother? She is 57 years old. Okay, excellent. Vamos a ver. Thank you. Edwin Gustavo, tell me the family member. My wife. Okay, how old is your wife? He is 26. She is or she is? She is. Sorry. She is 26. Okay, excellent. Vamos a ver. Jacqueline, tell me the family member. Mi hermano. Okay, how old is your brother? He is 18 years old. 18, perfecto. Jocelyn Espinoza, tell me the family member. My brother. How old is your brother? He is 31. 31 years old. 31 years old. Excellent. Victor Hugo, tell me the family member. His brother, 28 years old. Okay, my brother is 28 years old. Excellent. Y finalmente voy con Osvaldo. Tell me the family member, Osvaldo. My wife. How old is your wife? How old is your wife? She is 5 years old. Okay, excellent. Thank you. Okay, excellent. Ahora voy a cambiar la pregunta. Y la pregunta que usted va a hacer, porque se la va a hacer a sus compañeros, es how old is the teacher? How old is the teacher? Okay. Hace un par de días, estuvieron tratando de adivinar mi segundo nombre. Ahora van a tratar de adivinar mi edad. Okay. Acuérdense, para la respuesta tiene que decir he is, ¿verdad? He is. La pregunta es, how old is the teacher? How old is the teacher? Okay. Dígame, Jacqueline. Es que no me cuesta demasiado preguntar cuántos años tiene la palabra, pues porque me es difícil. Entonces quería ver si me puede ayudar con eso para que no decirlo mal y que se me quede. Se lo voy a escribir acá en el chat como yo lo digo, porque sí, créanme que esa es una pregunta que cuesta pronunciarla, ¿ok? Yo lo digo así, how old, algo así le digo yo, how old, how old, how old. Muchas gracias. Dígale, vamos a ver. How old.
How old? How old? How old? Tengo que practicar bastante. Sí, sí. No, no se preocupe, que esa créame que cuesta bastante, ¿ok? Pero para eso la vamos a practicar ahorita. Así que la pregunta es, how old is the teacher, ¿verdad? How old is the teacher? Así que le voy a hacer la pregunta a alguien ahorita. Vamos a ver, Armando, what do you think? How old is the teacher? Is 35 years old. 35, wow. No, I'm not 35, ok. Vamos a ver, Armando, hágale la pregunta de how old is the teacher a uno de sus compañeros. Usted decide quién. A Jacqueline. Jacqueline, ok. Hágale la pregunta. Jacqueline, how old is the teacher? He's 28 years old. Yes, excellent. Okay. I am 28. Okay, y ahí murió el juego. Okay, porque la adivinaron. Okay, no problem. Okay, I am 28 years old. Okay, I am 28 years old. Okay, perfecto. Very easy for Jacqueline. Yeah, very easy for her. Ya veo que puede leer bien la cara de la gente. Okay, how old, ¿verdad? How old. Así que no se preocupen, que esa pregunta cuesta un poquito. Okay. All right, vamos entonces al tema del día de ahora. El día de ahora vamos a enfocarnos en practicar un poco más los adjectives, ¿ok? ¿Se acuerda que anteriormente vimos los adjectives como parte del complemento para el verbo to be? Decíamos que el verbo to be se puede complementar con nombres, lugares, profesiones y adjetivos, ¿verdad? Adjectives. Por ahí me estuvieron diciendo algunos adjectives que son bastante comunes el día de ahora. Vamos a aprender otros tipos de adjectives, ¿ok? Que son también un poco conocidos, nada más que acá tenemos que practicar la pronunciation, ¿ok? Así que voy a ir al 3.13, que eso sería el video en el que tenemos un par de adjectives y esos son los que vamos a ver. Nada más de un minutito, lo voy a poner bien. Para que todos lo puedan ver. Ok. Perfecto. Entonces, ahí tenemos algunas de los adjectives, les voy a decir el significado y también la pronunciation, ok, para que todo el mundo lo manejemos y luego vamos a aumentar un poco más nuestro vocabulario, ya que acá nada más tenemos un 5, no, quizás menos, un 3% de todos los adjetivos que tenemos en inglés, ¿ok? Pero acá tenemos como para describir personas, ¿ok? Porque tenemos adjetivos para describir objetos, pero acá estamos describiendo a las personas, ¿ok? Vamos a ir por pares para ver lo contrario, ¿ok? Tenemos tall, una persona bien alta, tall. Y caso contrario tenemos short, ¿verdad? Short. Ahora, yo creo que varias personas en su vida han utilizado small, ¿verdad? Que sería pequeño, small. Déjeme decirle que small lo utilizamos únicamente para objetos, ¿ok? Es decir, que si le decimos small a una persona, le estamos diciendo que es un objeto, ¿ok? Por lo tanto, el adjetivo correcto tendría que ser short, ¿ok? Short. Esa sería la pronunciación correcta y el adjetivo correcto para una persona pequeña, ok, short. Short. Permítame. Vamos a hablar de. Permítame. Es un compañero que no puede ingresar. Le voy a mandar el link al grupo. Pero que ahí lo pueda ver, compañero. Ok. Ok, como les decía, tenemos short, ¿verdad? Vamos con los siguientes. Sería thin, así como cuando tendríamos que decir manzana, ok, que decimos la Z en inglés, perdón, en español, en ese caso, la TH se pronuncia como una Z en español. Thin.
thin. Ok, thin. Lo contrario de thin, que sería delgado, sería una persona un poco más rellenita. Tenemos la palabra heavy. 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 Ok, heavy. Hay otras dos palabras que también podemos utilizar, pero lo vamos a ver cuando terminemos de ver esas primeras, ¿ok? Porque para personas rellenitas tenemos varias palabras ahí que podemos utilizar. Por acá tenemos... Es delgado. Y la palabra fat no significa gordito. Sí, esa es la otra que les iba a mencionar. Ajá, pero como les digo, la vamos a ver después de ver esa parte. Cuando pasemos al otro documento, se la voy a escribir las otras palabras que tenemos para heavy. Una de ellas es fat. Y heavy no significa pesado. Sí, pero también lo podemos utilizar para una persona rellenita. Heavy. Heavy. Ok. Tenemos beautiful, es un adjetivo que creo que todo el mundo podemos utilizar, ¿verdad? Nada más que beautiful lo utilizamos únicamente para chicas. Ok. Para chicos no le podemos decir beautiful. Para chicos tenemos que decir handsome. Handsome. Ok. Handsome. Otro sinónimo que tenemos para beautiful, que sería para chicas, sería pretty. Pretty. Ok. Igual que esa canción de Pretty Woman. Ok. Pretty. Ok. Y tenemos un adjetivo que se puede utilizar para ambos. Se puede utilizar para chicos y para chicas. El cual sería good looking. Good looking. ¿Se acuerda que por lo menos para 23, cuando escribimos 23, tenemos que utilizar un guión, ¿verdad? Si de lo contrario es incorrecto. Igual pasa con good looking. Tenemos que separarlo utilizando un guión. ¿Ok? Así es la manera en la que se escribe en inglés. Good looking. Good looking. ¿Qué significa? En español. Apuesto. Apuesto. O a, alguien que es apuesto. Una persona que es así bonita. Ok. Apuesto. Cute es lindo. Ok. Creo que cute lo podemos utilizar más que todo también para chicos y chicas. Ok. Cute. Cute. Esa de hecho la vimos en la conversación, ¿verdad? Por alguien me dijo teacher. Sí, o sea que beautiful, handsome y pretty, estamos diciendo que es prácticamente lo mismo. Sí, solamente que beautiful y pretty es para chicas y handsome es para chicos. Okay. Así es. Yes. Okay. Thank you. No problem. Luego tenemos otras parejas acá. Okay. Quiet. Alguien que es callado. Quiet. 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 Alguien que le gusta hablar hasta por los codos. Tenemos talkative. Talkative. Ok. Talkative. Sería como hablantín, ¿verdad? Hablantín. Talkative. Talkative. Teacher, no lo logro ver. Ah, ya. Gracias. Ok. Talkative. Luego, acá, siempre a la derecha, tenemos a dos contrarios. Uno sería serious. La chica que se ve que se está divirtiendo, ¿verdad? Serious. Esta seria. Ok, serious. Es muy similar al español, ¿verdad? Serious. Serious. Y tenemos el payaso que es funny. Aunque yo no lo veo muy funny, pero funny. Ok, funny. Funny. Y finalmente tenemos otros dos contrarios por acá. Tenemos a una chica que está tímida. Acá apenas sale del cuarto. Es shy. 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 Así no la puedo ver. Ah, no la puedo ver. No, porque está tapando, cabal, ahí. Ah, pero, bueno, no sé si... Si está en la computadora, creo que puede mover la barrita para el lado izquierdo. Ah, puedo moverla, quiero ver. Oh, gracias. Yes. Shy. Y caso contrario de una persona tímida es una persona amigable. Que la tenemos acá al centro. Ok.
friendly. Friendly. Uh-huh. Una persona amigable. Friendly. ¿Ok? Quiero que vaya identificando sus descripciones por acá. ¿Ok? Vaya identificando los adjetivos que lo describen a usted. Pero mientras tanto, vamos a... bueno, voy a practicar esto o voy a decir las palabras una vez más para que lo pueda repetir ahí en su casa. ¿Ok? Voy. Tall. Short. Acá con la Z. Thin. Thin. Heavy. Heavy. Teníamos, no está acá beautiful, pero lo podemos decir beautiful. Handsome. Handsome. Pretty. Pretty. Good looking. Good looking. Quiet. 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 Talkative. 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 Serious. Serious. Funny. Funny. Tenemos por acá shy. Shy. Y amigable, friendly. Friendly. ¿Ok? Ahora, estos adjetivos los vamos a dividir entre los adjetivos que son para apariencia física y los que son de personalidad. Porque acá los tenemos todo mezclado, ¿verdad? Pero quisiera que los separáramos para que pusiéramos un par más que son comunes en ese contexto. ¿Ok? Por ejemplo... Acá tenemos physical adjectives y personality adjectives, ¿ok? Voy a empezar con uno physical que sería tall, ¿ok? Recuerden que los adjetivos físicos es algo que usted puede ver rápidamente, ¿ok? Pero nomás ver a la persona, sin necesidad de hablar a la persona, usted puede notar esto, ¿ok? Entonces sería tall. ¿Qué otros adjetivos tenemos de físicos que podríamos agregar a esta lista? Pretty, beautiful, handsome. Pretty. Good looking. Ajá. Thin. Thin. Ajá. Short. Heavy. Heavy. Uh-huh. El cute lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces good lo voy a poner ahí también. Cute. Good looking. Ajá. Uh-huh. Ugly. Ugly. Short. Short, ya shy. Lo tenemos por ahí. Shy. Shy no será de personalidad. Porque creo que al inicio todo el mundo se puede ver que algo tímido, ¿verdad? Pero ya cuando conocemos a la persona, como que cambia. Entonces, yo diría que shy sería más que todo de personalidad. Por ahí me decían ugly. Ugly es feo. Ajá. Ugly. No lo teníamos en la lista, pero lo podemos agregar. ¿Ok? Ugly o fea, ¿verdad? Feo o fea. Ugly. ¿Qué otro adjetivo que es común? Ok, no nos busquemos así súper rebuscado, sino que ¿qué otro adjetivo que sea común podemos agregar a esta lista de adjetivos de apariencia física? ¿En Spanish? ¿Me puede decir en español sin ningún problema? Y lo agregamos por acá. Moreno. El color de la piel moreno. Ah, ok, el color de la piel, excelente. Fíjense que en inglés tenemos los siguientes. Tenemos white skinned, que serían dos palabras, okay, que sería piel blanca. White skinned, chere, como nosotros decimos chere, ¿verdad? White skinned, tenemos brown skinned, que sería una persona morena. Ajá. Brown skinned. He también escuchado la palabra brunette para una persona que es morena, ¿ok? Brunette. Uh-huh.
Brunette. El tipo de cabello. El tipo de cabello. Ah, ok, ya vamos a ver esa parte también. Nada más de un minutito aquí termino con el color de ojos también. Ajá, el color de ojos, ok, perfecto. Tenemos white skin, que sería una persona blanca, brown skin, que sería moreno, brunette también, que sería para moreno. Incluso en inglés podemos decir dark skin, perdón, black skin. Ok. Es nada más una persona afroamericana, ¿verdad? De origen afroamericana, que tiene piel oscura, ¿ok? Black skinned. Yo sé que nosotros en español, pues si decimos la palabra negro, suena feo, ¿verdad? Pero, o no suena tan feo, pero en inglés sí suena bastante feo decir esa palabra, ¿ok? Por lo tanto, ellos utilizan black skinned, ¿ok? Black skinned. Me decían del cabello, podemos decir long hair. Perdón, para utilizarlo con is, tendríamos que hacer una oración. Tendría que ser, por ejemplo, her hair is long, ok, que sería largo, o lo contrario sería short. Uh-huh. Cabello corto. Y una persona pecosa. Híjole, ya se lo busco, ok, ya se lo busco. Vamos a ver, en cuanto a los ojos, igual, hair or his, ¿verdad? Todo depende de la persona. Hair or his eyes, en ese caso eyes es plural, por lo tanto ponemos are, y ahí decimos el color, ¿verdad? Por ejemplo, her eyes are brown, her eyes are blue, her eyes are green, ¿ok? Ahí depende la tonalidad de los ojos, ¿verdad? Quiero ver, les iba a mencionar las diferentes opciones que tenemos para heavy. Por ahí nos habían dicho una que era fat. Y también tenemos otra que es chubby. Chubby. Uh-huh. Chubby, ¿ok? Eso sería gordito, ¿ok? Gordita. Uh-huh. Así que podemos decir heavy, fat o chubby. Uh-huh. Chubby. Híjole. Pecoso, pecosa. Vamos a ver. Creo que ya lo he visto anteriormente, pero ahorita no me acuerdo. Así que ahorita se lo busco rápidamente. De un minutito. Sería. Ok. Freckly. Uh-huh. Freckly. Uh-huh. Es una persona con bastantes pecas, ¿verdad? Excelente. Vamos a quedar con eso para no saturarnos de información. Ahora vamos con los personality adjectives. ¿Cuáles eran los personality adjectives que teníamos en la lámina anterior? Teníamos, por ejemplo, shy, que me habían dicho, shy. Friendly. Funny. Friendly. Quiet. Ajá. Serious. Serious. Ajá. Talkative. Quiet. Talkative. Funny. Ajá. Creo que solo esos. Aparte de esos, ¿qué otros adjetivos de personalidad quisieran saber? En español. Uh-huh. Intelligent. Ah, intelligent. Ok. En conversaciones pasadas vimos también la de smart, que es un sinónimo de intelligent. Uh-huh. Enojado. Angry. Ajá, uh-huh. Angry. Enojado o enojada, angry. Lo bueno de los adjetivos en inglés es que no tienen género, ¿verdad? Podemos utilizarlo, bueno, solo en el caso de handsome, beautiful y pretty, que sí son para específicos, pero en la mayoría de los demás son universales, tanto para chicos o para chicas. Happy, ajá. Generoso. Alegre, amable. Happy, es alegre. Amable sería kind. Kind sería amable. Kind. Hola. Good looking. Good looking es de apariencia. Uh-huh. Okay. Alguien con miedo sería scary. Uh-huh. ¿Qué significa kind? Kind significa amable. Uh-huh. Amable. Es la pronunciación. Kind.
Y generoso. Ah, generous. Generous. También tenemos responsable. Es muy similar. Responsible. Responsible. Así se dice en inglés, pero se escribe así. Ok, que es muy similar. Responsible. ¿Uno más? Aburrido. Ah. Boring. Aburrido. Respetuoso. ¿Cómo? Respetuoso. Ah, respetuoso. Respectful. Respectful. ¿Ah? Respectful. Eso sería respetuoso. Valiente. Valiente, igual que la película Brave. Brave. Igual que la película de Disney. Ok. Brave. Ok, nos vamos a quedar con eso para no igual saturarnos de información, ¿verdad? Así que lo voy a repetir, los que no teníamos anteriormente, para que pueda practicar la pronunciación ahí en su casa. Ok. Así que vamos a ver. Teníamos ugly. Ugly. Feo, ¿verdad? White skinned. Brown skinned. Brown skinned. Brunette. Brunette. Freckly. Freckly. Así como se escribe, así se ve. Freckly. Teníamos, bueno, el cabello. En el caso del cabello, tenemos que poner el cabello antes. Ok. His hair or her hair is. Ok. Y luego decimos si es long o si es short, ¿verdad? Igual con los ojos, para decir el color, tenemos que decir la oración primero, his eyes o her eyes, ¿ok? Depende de quién estamos hablando. Y si son los suyos, pues my eyes, ¿verdad? My eyes are, y usted dice el color, ¿ok? My eyes are. Luego, de los que no teníamos anteriormente, tenemos acá, quiero ver. Profe, brunette, ¿qué significa? Moreno, ajá, es otro sinónimo para moreno. Gracias. No problem. Tenemos intelligent, tenemos smart, que son sinónimos de inteligente. Angry, enojado. Angry. Happy, feliz. Sad, triste. Kind, amable. Scary, alguien miedoso o temeroso, ¿verdad? Miedoso o temeroso, scary. Generous, generoso. Responsible, muy similar. Boring, aburrido. Boring. Respectful, respetuoso. Y valiente, brave. Brave. Ah, excelente. Por ahí me decían una que era fuerte, strong. Ok. Alguien fuerte, strong. Solamente que esa creo que sería física. Vamos a poner acá arriba. Ok, strong. Ok. Le voy a dar un minuto para que se describa en su cuadernito. Ok. Ahora, cuando nos describimos, respondemos a esta pregunta. What are you like? Que de hecho la teníamos en la conversación el día de ayer, ¿verdad? Solo que la teníamos con what is he like? ¿Cómo es él? En este caso, usted se va a describir y va a responder a what are you like? ¿Ok? Que significa ¿cómo eres? ¿Ok? ¿Cómo eres? Le voy a dar un minuto para que se describa utilizando cualquiera de esos adjetivos. Trate de utilizar entre 4 o 5, ¿ok? Entre 4 o 5. Practique la pronunciation y luego le hago la pregunta. What are you like? Okay. What are you like? Disculpe, teacher, pero ¿cómo empezaríamos? Ah, excelente, perdón. Se me olvidó mencionarles esa parte. I am, okay.
yo soy, y ahí pone los adjetivos. I am. Ajá, I am. I am. Ajá, yo soy, por ejemplo, I am tall, I am chubby, I am brunette. Ok, y ahí va poniendo hasta que llega al último adjetivo. Ok, I am. Perdón, se me había escapado esa parte. I am. Y al responder no vamos a especificar como mis cualidades físicas son o todo el corrido. No, como todos son adjetivos, ahí no es necesario que los separemos, ¿verdad? Nada más yo los separé para que no los mezclemos, para que sea más fácil identificarlos, pero sí. Ahí a la hora de decirlos, ahí es lo pueden mezclar. I am. Obviamente, ahí estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya es un familiar, decimos he is o she is y utilizamos cualquiera también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo describiera a mi hermana, she's funny, she's happy, she's brunette, she's good looking, and she's scary. ¿Ok? Pero en ese caso es personal, así que usted dice I am. I am. 30 segundos más para que lo vea. Okay. No. All right, let's see. Vamos entonces a empezar a describirnos. Vamos a responder a la pregunta, what are you like, ¿verdad? What are you like? Y usted empieza a decir sus oraciones. Vamos a ver. Empiezo con Wendy Guadalupe. What are you like, Wendy? I am brunette. My eyes are brown. My hair is curly. I am responsible. I am... so serious, so funny, intelligent, para decir a veces. ¿En qué? A veces. Sometimes. 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 Ay, se me olvidó. Sometimes. Scary. Scary. Okay. Y la otra que le iba a decir era responsible. Con A. Responsible. Ajá. Responsible. Okay. De ahí todo bien. Excellent. Vamos a ver. Luis. What are you like, Luis? I am tall. I'm strong. I'm friendly. I'm happy. I'm responsible, and I'm funny. Okay, excellent. Vamos a ver, Ada, what are you like, Ada? I am short, and I am brunette sky, yes. Ahí sería, I am brunette, ajá. Ah, perdón, okay. Medium height. Oh, brown sky. Ah, brown skinned. Brown skin, and I am intelligent. Okay, excellent. Vamos a ver, Jocelyn, what are you like? Tiene apagado el micrófono. I am talkative, I am soft, I am responsive, I am angry, I am generous, I am heavy, I am intelligent. Okay, perfect. Nada más sería ahí responsible. Ajá, con A, responsible. Okay. Vamos a ver, Arquímedes. What are you like, Arquímedes? I am tall. I am serious. I am responsible.
Y brown, brownet. Brunette, ajá, brunette, ajá. Excellent. Vamos a ver. Susana, what are you like, Susana? I am beautiful. I am happy. I am sad. I am intelligent. I am responsible. 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 Okay, perfect. Vamos a ver, Doris. What are you like, Doris? I am intelligent. I am fun. I am funny. I am brave. Okay, only that. Thanks. And finally, Hector. Hector, what are you like, Hector? I am tall and bright and friendly. Friendly, Friendly. And brave. And brave. Okay, perfect. Yeah. Okay. Nice. Thank you so much. Ya nada más, digamos, como para tarea extra, podrían, digamos, describir a un familiar, ¿verdad? Y este, tratar de utilizar los adjetivos para que no perdamos esa pronunciación, ¿verdad? Ya que, si se fijan, son bastantes. Creo que el que más cuesta un poquito es este, ¿verdad? Porque no se dice o no se lee o no se pronuncia así como se escribe, sino que es con A, ¿ok? En lugar de decir la I, diga una A. Responsible. Uh-huh. Responsible. Uh-huh. De ahí creo que estamos bien, ¿ok? De ahí estamos bien. All right. Ya con esto, podemos pasar al último ejercicio que nos queda de la sección 3, el cual sería el 3.14. Acá un audio nos va a describir a tres personas, creo que son tres, no, perdón, son cuatro. A cuatro personas y tenemos que seleccionar el adjetivo correcto de acuerdo a cómo están describiendo a esa persona, ¿verdad? Así que ahí podemos ver esa parte, ¿ok? Ahora, recuerde que cuando usted termina el 3.14 y le da el siguiente, automáticamente le van a aparecer 8 ejercicios en fila, ¿ok? ¿Por qué sabemos que son ejercicios? Ah, porque tienen un cuadrito y un lapicito. Eso quiere decir que usted ya está en el examen, ¿ok? Y nada más como recordatorio, recuerde que yo el día de mañana, más o menos a las 10 de la noche, estaría reportando sus notas, ¿ok? Así como están. Lo ideal sería que usted llegue hasta esta parte el día de mañana antes de las 10 de la noche, ¿ok? Es decir, que se espera que usted haya cubierto los 8 ejercicios, ¿ok? Si usted va más adelante, no se preocupe, ¿ok? Que igual yo reporto hasta donde usted haya llegado, ¿ok? Pero igual, es importante que vayamos hasta que terminamos, mejor dicho, la sección número 3, hasta el ejercicio H del examen, ¿ok? Todo eso tiene que estar completo porque ya la otra semana pasamos a la sección 4, ¿ok? Y pues se le van a acumular todas las cosas que tenemos, más todo lo que viene cargando desde las otras tres secciones, ¿ok? Así que recuerde, va a tener todavía ahora en la noche y parte de mañana, todo el día en la mañana y en la tarde, para enviar o para resolver el examen. Recuerde que no tiene tiempo límite, ni se bloquea, ni, por ejemplo, si tuvo solo la mitad bueno, no importa, usted puede reintentar hasta que tenga el 100% en cada uno de esos ejercicios, ¿ok? Ahorita más o menos le voy a explicar rápidamente de qué se trata cada parte, ¿ok? Y podemos ir viendo ahí cualquier caso que a usted se le haya complicado un poquito, ¿ok? Y le voy a dar unos tips por acá también para que haga un buen papel en este examen. En la parte A tenemos un listening. En esta parte de listening, vamos a escuchar el audio y de acuerdo a lo que está en el audio, seleccionamos la respuesta correcta, ¿verdad? Así que ahí tenemos 4 elementos. En este caso están utilizando prepositions, acá utilizan un objeto, un número de teléfono y se ponen a deletrear también, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que usted escucha, así selecciona la respuesta correcta.
en la sección B, tenemos que complementar la conversación. Tenemos una conversación acá, la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Ahora, para complementar estas oraciones, únicamente tiene que utilizar uno de estas 5 opciones. Las opciones son my, esa sería la opción 1, ¿ok? Así que usted analice y ve si va a utilizar my, o your, o his, o our, o her, ¿ok? Uno de estos 5 usted lo va a utilizar acá, ¿ok? Así que esas son las 5 opciones, usted tendría que intentar y ver, ¿verdad? El complemento para que más o menos usted sepa cuál es la mejor opción para estas oraciones, ¿ok? Así que es únicamente una de esas 5, no, ni más ni menos, ¿ok? Y únicamente va a escribir la palabrita, no tiene que escribir la oración completa, ¿ok? Luego en la sección C tenemos una parte muy similar a la 3.4, ¿ok? En la que vamos a complementar la conversación. Y aquí sí le voy a ayudar un poquito porque probablemente acá tengan un poco de inquietudes más de alguno, ¿ok? Primero, se fija, tenemos una pregunta, ¿verdad? Tenemos una pregunta. Y el sujeto de esta pregunta es you. Por lo tanto, tenemos que ver si la pregunta va a iniciar con is o con are, ¿ok? Y usted nada más escribe eso, ¿ok? Is o are, ¿ok? Eso sería en cuanto a la primera. Sin embargo, en este caso la pregunta dice, disculpe, ¿es usted la señora Brown? Eso significa SMS punto. Significa señora, ¿ok? Señora. Y si es señor es MR. Ajá. Entonces en este caso este MS punto significa señora, ¿ok? Pero acá la pregunta es personal. Disculpe, ¿es usted la señora Brown? Ah, no, yo no soy, ¿verdad? Entonces, acá tiene que escribir el sujeto y el verbo para yo, ¿ok? Yo, ¿verdad? Entonces, ahí va a ponerlo igual que en la sección 3.4, solamente el sujeto y el verbo, pero de manera contractada, ¿ok? Acuérdese de eso. Tenemos que escribirlo de manera contractada. Luego, en la sección, en la oración B, ya está diciendo, como la persona dijo, no, yo no soy, ¿verdad? A la persona que usted busca está allá. Eso significa over there. ¿Ok? Está allá. ¿Ok? Over there. Eso significa allá. ¿Ok? Entonces, usted ya no va a responder, ya no va a utilizar, por ejemplo, yo no soy, sino que, como estamos hablando de la señora Brown, aquí tiene que utilizar el sujeto y el verbo para ella. ¿Ok? Miss Brown. Para ella. ¿Ok? Porque estamos hablando de la señora Brown, ¿ok? A ella la andan buscando, ¿ok? No nos andan buscando a nosotros, ¿ok? Sino que a ella. Entonces, acá tenemos que utilizar el sujeto y el verbo para ella, ¿ok? Y finalmente, tenemos una frase que ya vimos también anteriormente que era de, es un placer conocerte, ¿ok? Es un placer conocerte. Así que tenemos que poner ese inicio, ¿ok? Porque podemos decir nice to meet you, pero si queremos decir, es un placer conocerte, tenemos que poner algo más por ahí, que también es un sujeto y un verbo, ¿ok? Es un sujeto y un verbo. Así que es muy similar a la sección 3.4. En la sección D, aquí es más que todo de sentido común, ¿ok? ¿Por qué? Si nos dicen esta frase, ¿cómo usted respondería? Por ejemplo, si yo le digo, goodbye, have a nice day, adiós, nos vemos, ten un buen día, ¿cómo respondería usted? ¿Ok? Usted diría, estoy bien, gracias. No, ¿verdad? Como que no suena lógico. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar una respuesta lógica para la frase que nos da por ahí. Por ejemplo, see you later. I'm okay, thank you. Sí, estoy bien, gracias. No tiene nada que ver. Ok, bye bye. Ok, adiós. O, not bad, how are you? Pues nada, sería como, nada mal, ¿cómo estás tú? Entonces ahí, para la oración, nos vemos pronto, ¿cuál sería la mejor, verdad? Entonces así tiene que ir con cada una de ellas y seleccionar la respuesta correcta, ¿verdad? Luego en la sección E, vamos a completar las preguntas y respuestas utilizando las opciones que tenemos. Recuerde que estuvimos practicando lo de what is this y what are these, ¿verdad? What is this y what are these, ¿verdad?
Por ejemplo, acá dice what are. Entonces ya tenemos que escoger la que se utiliza con plural. ¿Ok? La que se utiliza con plural. Y así vamos con todas, ¿verdad? Aquí es de jugar y ver lo que tenemos en la respuesta para que nosotros determinemos cuál es la mejor respuesta. En la sección F tenemos una pequeña imagen y tenemos que seleccionar la preposición correcta. No la vamos a escribir, sino que únicamente seleccionamos la correcta. ¿Ok? En este caso, briefcase significa maletín, que sería esto. ¿Ok? Esto que ve acá, eso es un maletín. ¿Ok? Esa sería la palabra briefcase. Briefcase. Entonces, la primera pregunta dice, ¿dónde están las llaves? What are the keys? They are. Entonces, ahí selecciona la mejor preposición de acuerdo a cómo ve la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí usted ve dónde están las llaves. Y así va con cada elemento que le preguntan por acá. La sección G, tenemos otra sección muy similar a la 3.4, pero le voy a facilitar las cosas. Esta sección G, ya la hicimos anteriormente en el 3.4, es decir, que ya la tiene en el 3.4, ¿ok? Nada más regrese al 3.4 y vea lo que usted puso en esta, porque es la misma, ¿ok? Es la misma, no tiene que estar ahí pensando qué es lo que va a poner. Regrese a la 3.4 y busque la de Hiroshi y la de Maiko, ¿ok? Esas opciones son las mismas que va a poner, que ya teníamos anteriormente, ahí en la sección 3.4, ¿ok? Y finalmente, la sección H, tenemos respuestas y basándonos en la respuesta, buscamos la mejor WH question, ¿ok? Así que recuerde que estamos practicando con what, con who, con where, con how old, ok, entonces acá, de acuerdo a lo que tiene en la respuesta, usted seleccione la mejor pregunta, ok. Ya con eso tenemos completado el examen, ok. Ahora, ¿qué pasa después de finalizar el examen? Después de finalizado el examen, usted se viene a esta parte de arriba, ok, donde tiene las diferentes categorías, y usted puede revisar su progreso, ¿ok? Cuando le doy clic en mi caso en progreso, me van a aparecer unos gráficos de barra. Bueno, solo me va a aparecer uno porque solo creo que hice una tan sola actividad. Así es. En su caso, como hizo varias actividades ya, estas barras le van a aparecer mucho más arriba, ¿ok? Lo que se busca acá es que el total, que la barra total que está hasta la derecha, sea de 80 o más, ¿ok? Que sea del 80% o más. Cuando usted complete las primeras tres secciones y el examen, probablemente va a andar entre un 45 y un 50%. Creo que 48% es el máximo que puede tener al completar las tres secciones y el examen de midterm. ¿Ok? Así que sería lo que más o menos usted va a tener cuando complete esto. Ahora, si usted decide seguir, pues bienvenido sea, ¿verdad? Usted puede seguir en la plataforma y no va a haber ningún problema. Ahora, quiero discutir un par de cosas con ustedes que creo que ya les mandaron por ahí de inglés corporativo, ¿verdad? Una información y quiero aclarar ese punto para que no haya ningún problema. Primero que todo, ¿se acuerda que anteriormente estuvieron mandando un comprobante de que podían ver la información de plataforma, ¿verdad? El manual. Hay un par de personas por acá que nos hacen falta y me compartieron la lista de personas nada más para recordarles que todavía lo pueden mandar, ¿ok? En caso usted falta, recuerde que aún puede mandar ese documento. Se lo voy a reenviar ahí en el grupo y el número de teléfono a quien se lo tienen que mandar, ¿ok? Es una paginita que usted imprime, le llena su información, la escanea y se la manda el número de teléfono que le voy a poner ahí, ¿ok? Los que faltan son Ada, Vilma, Xiomara y Zuleima. Ustedes son las únicas que hacen falta de ese documento, así que se lo voy a volver a mandar ahí al grupo de WhatsApp para que lo puedan volver a mandar a más tardar mañana, ¿ok? Ahora, hágame el favor y lo vuelvo a mandar al número, ajá. Se lo voy a volver a compartir. Ajá, y antes de iniciar la clase lo mandé. Ah, ok, perfecto. Ajá. Uh-huh.
Ok, gracias. Ok, entonces sí, nada más es un pequeño recordatorio de que aún se puede mandar. Lo segundo sería un documento que les compartieron personalmente a cada uno por WhatsApp, ¿verdad? Les mandaron una documentación que va a ser para el segundo módulo. La fecha límite dice que es el 10 de marzo, ¿verdad? Esa es la fecha límite para mandar esa documentación. Y por ahí decía que necesitamos el 80%. Ahora, déjeme aclarar ese punto. Para el 10 de marzo no tiene que tener el 80%, ¿ok? Así que no se aflijan, ¿ok? Para el 10 de marzo tenemos que enviar esa documentación porque esa documentación sirve para guardar cupo, ¿ok? Esa documentación sirve para guardar cupo para que cuando finalicemos el módulo, el siguiente lunes podamos iniciar el siguiente módulo lo más pronto posible, ¿ok? Entonces, cuando usted manda esa documentación, se le guarda el cupo, pero ese cupo está, digamos, bajo la condición de que usted tiene que tomar el 80% de la plataforma y tener por lo menos el 80% de asistencia, ¿verdad? Acuérdese que esos dos puntos son bastante importantes en esta modalidad, ¿ok? Así que mi recomendación sería que si durante el fin de semana usted puede llenar esa documentación, firmarla y enviarla, fuera mucho que mejor, ¿ok? Porque cuando se manda a última hora, créame que siempre pasa algo, entonces trate de hacerlo con tiempo, ¿ok? Y no dejarlo para el 10 de marzo, ¿ok? Un punto importante, nada más permítame, un punto importante en ese caso es que no hay que mandarlo al número de WhatsApp del que le escribieron, ¿ok? Sino que tiene que mandarlo al correo electrónico que dice en el mensaje, ¿ok? Porque si lo manda al número de WhatsApp, no se lo van a recibir. O sea, usted lo va a mandar, pero capaz ni le van a responder de recibido, sino que tiene que ser al correo electrónico que dice en el mensaje. ¿Ok? No tiene que ser al número de WhatsApp, sino que ese es estrictamente al correo electrónico. Uh-huh. Ahora sí, dígame, Jasmine. Profe, el formulario lo enviaran al correo de uno entonces, porque a mí me ha caído el mensaje, pero no me ha caído el formulario todavía. Creo que es un link para que usted descargue el formulario. No sé si estoy incorrecto. No sé si alguien ya vio el link. Sí, un link es. Uh-huh. Creo que en el link está descargarlo. Ajá, exacto. En el link está el documento para que lo descargue. Uh-huh. Uh-huh. Y luego siempre se envía en PDF, ¿verdad? Sí, ajá. Se firma, se escanea. Y y se manda como PDF al correo electrónico, no se manda por WhatsApp, ajá, sino que al correo electrónico. Si lo queremos enviar mañana o algo así. Ah, perfecto, sí, se puede. Si lo quiere mandar mañana, se puede. Uh-huh. Dígame, Noemi. Teacher, a mí me cayó a WhatsApp, pero era un documento de una evaluación hacia su persona. Ah. Es lo único que me han enviado. Creo que eran varios links en el mismo mensaje. Creo que tiene que darle ahí donde dice ver más, porque sí, es cierto, se me olvidó esa parte. Pero sí, yo le di a esa parte y me salió solamente ese link, al meterme en ese link, solo también, me apareció ese formulario del test. Ah, dígame, Jacqueline, creo que tal vez ella nos puede ayudar. A mí me cayó el mensaje y de primero me sale llenar la encuesta, luego la ficha virtual, luego descargar el PDF para imprimirla y el correo al que lo tengo que enviar. Todo me cayó. ¿En el mismo mensaje? ¿O eran tres mensajes diferentes? No, en el mismo mensaje los links y las indicaciones que están en diferente color, como más negrita las indicaciones. Y los números de teléfono, pero sí en el mismo mensaje. Yo le di ver más, no sé si a todos nos ha caído así. Sí, me cayó a mí también. Leer, dice, leer, y le da leer ahí, y le sale toda la información. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, así es entonces. Y para la evaluación mía, le voy a escribir mi nombre completo, por si se les ha olvidado. Ok, para que me busquen por ahí y hagan la evaluación correspondiente, ¿verdad? Denise Arnelli González Pacheco. Ese es mi nombre y pues bienvenida a cualquier tipo de comentario, ¿verdad? Ahí evalúenos sin miedo, ya que lo hacemos pues para mejorar, ¿verdad? Y nuevamente la documentación, creo que hizo todo. Recuerde que es un PDF, tiene que, al final creo que se firma, luego se guarda como PDF nuevamente
y lo envía al correo de soporte. Creo que es el correo que les han dado ahí, ¿verdad? El correo de soporte. Uh-huh. Dígame, Jacqueline. También, por las personas que no les ha caído bien el mensaje o no han leído, también hay una parte donde dice que ya no se va a firmar en medio del orden de que había en la ficha pasada, sino que va a ir en lado de derecho, creo, si no me equivoco. Porque okay. A veces a mí me ha pasado que veo el mensaje y solo me meto los links y no leo, y es bien importante leer porque ya no vamos a firmar en medio, sino que como al orillo. Ah, ok, excelente. Y gracias por mencionar esa parte, porque sí, no es igual al como se dice, no es igual a la documentación que mandaron anteriormente, ¿verdad? La que mandaron al inicio, sino que ya vemos que es un poco diferente. Así que hay que poner atención en esa parte, ¿verdad? Así que igual, gracias a todos por sus recomendaciones ahí, por su ayuda. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de irnos. No solo los horarios, y que siempre mantendrían el horario, o todavía está en oración. Ah, sobre los horarios. Fíjese que ahí sí le quedó mal, porque eso sí no me lo dijeron. Pero hasta donde yo sé, solo hay el horario de 8 y 9. Ajá, de 8 a 9 y de 9 a 10. Ajá. No sé si ahí le aparecen los dos horarios para que usted seleccione el que desea. Revisar, lo que pasa es que anteriormente había solicitado de 8 a 9, pero no, entonces. Ajá, ese es el problema. Ajá, como ahí van bastante con la cuestión de los cupos, ¿verdad? Ajá, pero sí, okay, podría preguntar para estar seguro, ¿verdad? Si no, pues ahí creo que puede poner de 9 a 10. Okay, chicos, recuerde, cualquier duda, por favor, tómele captura de pantalla al ejercicio con el que tenga problemas, y yo con todo el gusto le apoyo ahí en WhatsApp, ¿ok? Así que eso sería todo de mi parte. Thank you so much. Y nos vemos el día lunes. Recuerde que mañana no hay clases, ¿ok? Hasta el día lunes. Bye, bye. Bye. See you. Bye, bye. Good night. Good night.